La concejal María Mugdi perdió las alarmas y llamó la atención de los entes de control para que sean vigilantes en la contratación del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación Indupal, pues a su juicio en la vigencia 2021 aparecen contratistas que el año anterior no cumplieron a cabalidad con las tareas asignadas en detrimento de los intereses de la comunidad. Como quien dice, la acogieron deportivamente y vuelven por más dividendos mientras el deporte se queda rezagado en Valledupar. Un saludo muy especial a todos los televidentes de CNC. Eh, noticias. El día de ayer precisamente presenté una queja eh, en mi red social Twitter a raíz de unos informes que pude ver en la página web de Indupal. En ese informe nos dice que se contrató una contratista, Vale la redundancia, para asistir en el proceso de actualización del sistema de gestión de la calidad ISO 9000. Pero es curioso que el 15 de diciembre del año anterior se genera un informe que proviene de control interno de una auditoría que se realiza, que realiza el mismo jefe de control interno. Y en la, en la auditoría que realiza da como resultado un 22.5, le apuntan un 22.5 a la funcionaria y catalogan su trabajo o su gestión como crítica y con un funcionamiento débil de la gestión que realiza. No obstante de la mala calificación que se le da en esa evaluación que acabo de mencionar, también se le da una mala calificación por parte del mismo jefe de control interno en la evaluación de los estándares mínimos ante el Ministerio de Trabajo, con un puntaje de 434 entre 1000, es decir, no alcanza ni siquiera el 50% del mismo. Ya sabiendo estos dos resultados negativos, teniéndolos como punto de referencia, eh, el director de Indupal en su respuesta a mi derecho de petición me argumenta que la contratista cumplió con el con el contrato y también que hizo los pagos correspondientes. Pero no solamente queda el tema ahí, sino que además tuvo el descaro de contratar a la misma persona para el mismo objeto este año en la implementación a realizar de lo que se había pactado el año anterior. La pregunta que uno se llega a hacer es si un contratista realiza una gestión que es evaluada por el control interno y que dice que es crítica, ¿cómo va eh, al gerente de Indupal a decir que sí cumplió con el objeto del contrato? O es que de verdad, como decía yo anteriormente el día de hoy, eh, uno vuelve a contratar en su casa a un contratista, valga la redundancia, que lo, solamente logra el 50% de la obra. O yo voy a decir que cumplió con el objeto del contrato cuando solamente alcanzó un 50%. Entonces, cualquier persona con un sentido común no lo hace, no la vuelve a contratar. Entonces, no sabemos cuáles son los motivos para volver a contratar a la funcionaria. Eh, el gerente de Indupal eh, supe que... Desmintió mis declaraciones el día de hoy en la mañana en un medio radial, pero yo tengo todas las pruebas para soportar lo que estoy diciendo y puedo hacerlas llegar pues a los que lo necesiten. Y voy a presentar pues una denuncia formal ante la, ante los entes de control para que sean ellos quienes entren y revisen quién dice la verdad.